Hoy tenemos y así la octava y última parte de Israel, pasado, presente y futuro. Mostraremos algunas cosas que aún tienen que ver, que van en sintonía con todo lo que hemos presentado en esta serie, pero añadiremos al final todo lo que está aconteciendo como últimas noticias en ese lugar para que veáis cómo todo se está complicando y cómo todo va preparándose para que el terreno profético tenga su cumplimiento. Y en esta octava parte empezamos por esto. Aumentan los ataques contra cristianos en Israel, según informe, noticia de este 1 de agosto. Los hallazgos son parte de un informe del Centro Rosing con sede en Jerusalén, llamado Ataques contra cristianos en Israel y Jerusalén Este, que examinó el aumento de las hostilidades hacia las iglesias y sus miembros en 2023. Los cristianos de Tierra Santa han sufrido un inquietante aumento de ataques que incluyen escupitajos, acoso físico, daños a propiedades y cementerios e interrupción de servicios. Los hallazgos son parte de un informe del Centro Rossing con sede en Jerusalén llamado Ataques contra Cristianos en Israel y Jerusalén Este, que examinó el aumento de las hostilidades hacia las iglesias y sus miembros en 2023, o sea, todo el año pasado. Esto incluyó un aumento preocupante de agresiones físicas y a la propiedad graves que afectan a las comunidades de la ciudad vieja de Jerusalén. En declaraciones a la Organización Católica Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, Hanna Benkowski, del centro Rosing, dividió los problemas que enfrentan los cristianos en la región en aplastar y apretar, términos utilizados por los observadores de derechos humanos. El aplastamiento Describe incidentes como el ataque a la iglesia de la flagelación donde una estatua fue destrozada con un martillo, explicó. Estos ataques violentos son llevados a cabo en su mayoría por jóvenes judíos ultraortodoxos, marginados con puntos de vista nacionalistas de línea dura, añadió, destacando sin embargo que, incluso entre los ultraortodoxos, tal comportamiento no es normativo. La mayoría no iría a una iglesia y destrozaría una estatua de Jesús. Y el apretón aleja a los miembros de la comunidad. Son incidentes como escupitajos a sacerdotes o a una monja a la que le dicen que se quite la cruz cuando va al hospital. La comunidad está conmocionada y se siente incómoda. Sientes que nadie te quiere, los laicos no sienten esto tanto como el clero, pero son parte de Israel y deben sentirse cómodos en esta patria y debemos asegurarnos de que así sea, dijo. Benkovsky añadió que a diferencia de los incidentes de violencia física enumerados anteriormente, estos casos de escupitajos o acoso verbal son llevados a cabo por miembros de la comunidad ultraortodoxa, hombres y mujeres, jóvenes y mayores. Podrían ser tus vecinos, podrías verlos jugando con tus hijos. El abad Nicodemus Schnabel de la Abadía Benedictina de la Dormición, en Jerusalén Este, dice que los incidentes de escupitajos, en particular, se han convertido en algo cotidiano. Desafortunadamente, el acoso por escupitajos es parte de mi vida diaria. Si salgo de mi monasterio, es parte de mi realidad. Es un grupo minúsculo, yo los llamo los hooligans de la religión. Por supuesto que hay muchos judíos que son personas realmente maravillosas, que nos apoyan y están muy felices de que estemos aquí. Pero la triste verdad es que tenemos este fenómeno y no es raro. Como monasterio también hemos sufrido ataques incendiarios, grafitis de odio y ventanas rotas, y esto está creciendo y creciendo. Blendowski sugirió que escupir siempre ha sido un problema, pero la tecnología moderna ha permitido registrarlo, por lo que hay más pruebas. Sin embargo, cree que los 30 incidentes registrados el año pasado probablemente solo representan la punta del iceberg o del iceberg. Necesitamos educar a la gente. No es necesario que te agraden los demás, pero tampoco es necesario escupirles cuando los veas en la calle. La Iglesia tiene la fuerza para decir que puede defenderse, ya que ha estado aquí durante 2.000 años y decir que puede sobrevivir, pero estos acontecimientos pueden alejar a los laicos y hacer que se vayan. El informe sobre los ataques a los cristianos en Israel y Jerusalén Oriental señaló que, cuando se produjo la intervención policial, fue útil. La presencia policial resultó eficaz para poner fin a los piquetes del monasterio Carmelita de stella Maris, en Haifa, por parte de seguidores del controvertido rabino Eliezer Berlán. Grupos de hombres se reunían para orar en voz alta a las puertas del monasterio, pero dos meses de policía en el lugar detuvieron el problema. La señora Brendowski rindió homenaje a los agentes, pero dijo que se puede hacer más. La policía está abierta a trabajar con la iglesia y ayudar a la comunidad, pero aún necesitan estar más alfabetizados sobre el cristianismo y los cristianos. Y añadió, la iglesia necesita valentía para denunciar estos incidentes y acudir a la policía cuando suceden, ya que la situación puede ser complicada y no siempre están seguros de que denunciar estos acontecimientos no les afectará negativamente. El informe del Centro Rossing Señala que los rabinos se han pronunciado en contra de los ataques a los cristianos. Tras los ataques con escupitajos a peregrinos en octubre de 2023, el rabino principal Sefardí y Joseph enfatizó que tales acciones no tienen cabida en el judaísmo y el rabino principal askenazi David Lau enfatizó que escupir a los cristianos iba en contra de la ley judía. Una declaración oficial de los rabinos es muy importante y puede significar mucho para las iglesias, afirmó Benkowski. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierre Batista pizzaballa coincidió diciendo, necesitamos hablar con las instituciones religiosas, pero debemos hacerlo con cuidado. Cuanto más hablamos de esto, más fuertes se sienten. El patriarca elogió al centro Rosing por documentar estos casos. Necesitamos saber qué está pasando, el número de ataques, por quién, para informar a las autoridades. Incluso si no hacen nada, no pueden decir que no está sucediendo. Durante más de una década, ACN ha apoyado al centro Rosing con diferentes proyectos, incluido el programa Desarrollar el Perdón, Superar el Odio, que reúne a jóvenes judíos, cristianos y musulmanes y les ayuda a aprender a vivir juntos. Bueno, pues los resultados no parecen que sean súper espectaculares, porque ya veis que esto va creciendo y en este caso se habla contra personas que son cristianas católicas. En fin, el caso es que una vez más vemos que la situación se está polarizando. Los judíos ultraortodoxos, evidentemente no todos, pero muchos funcionan que no quieren saber nada de, de cristianismo en absoluto, no los quieren por la zona. Por eso aquí dicen que puede suceder que los cristianos tengan que ir marchándose por temor, por miedo. Sí, una vez más vemos que algo va a acontecer en ese lugar, desde luego. Y aquí está otra noticia. Erdogan habla con el Papa de la decadencia moral en los Juegos Olímpicos, en París, y el asesinato de Hanilla. Era noticia de este 1 de agosto también. Israel es una amenaza para toda la región, el mundo y la humanidad, afirmó el presidente turco. Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el jueves habló por teléfono con el Papa Francisco, no se encontraron, ¿eh? hablaron por teléfono, sobre la decadencia moral en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París y del asesinato de Ismail Janilla, jefe del buró político del movimiento palestino Hamas. El desafío a los valores religiosos en los Juegos Olímpicos es una señal de alarma del colapso moral, afirmó Erdogan durante la conversación, refiriéndose a la propaganda LGBT etc en el evento deportivo según el mandatario turco la ceremonia insultó en la misma medida a los cristianos y a los musulmanes la vergonzosa escena de París ofendió no solo al mundo católico no solo al mundo cristiano sino también nos ofendió a nosotros y causó indignación en nosotros aseveró ya sabéis esa parodia que hicieron de ese famoso cuadro de Leonardo da Vinci donde están todos cenando con Cristo la Santa Cena bueno, ya sabéis todo lo que los de París dijeron al respecto, diciendo los organizadores de todo esa, ese evento que hicieron allí, que no hacía referencia a esto, sino al dios Baco, etcétera, etcétera. Luego otro lo ha desmentido y dice que sí, que tenía que ver con la Santa Cena, y todo lo que se ha liado al respecto. Pues bien, ya veis aquí la posición también de musulmanes con esta cuestión, porque claro, ellos a Jesús, dentro de todo, lo consideran como un profeta, a continuación, el presidente turco señaló que el asesinato de Janilla y el ataque al Líbano demostraron una vez más que Israel es una amenaza para toda la región, el mundo y la humanidad, y que se deben tomar medidas para que los musulmanes y cristianos que viven en Palestina encuentren la paz antes de que sea demasiado tarde. En el mismo contexto, Erdogan expresó la esperanza de que las conversaciones del sumo pontífice con los países que apoyan a Israel sean beneficiosas para detener los ataques y garantizar una paz duradera. Esto es interesante porque lo que queda claro es que Erdogan sabe de la importancia del papel del Papa. Y ya sabéis que muchas veces no están precisamente en la mejor de las amistades. En cambio, ahora, para esta situación, está recurriendo al Papa para que frene a Israel. Esto es muy interesante y significativo. ¿eh? En fin, ¿será que Erdogan no conoce a fondo el papel del papado en toda esta situación o será que lo sabe demasiado bien? En fin, vayamos viendo más cosas. Erdogan a Biden. Israel busca extender el conflicto de Gaza a toda la región. Esto es lo que le dijo a Biden. Biden aborda con Netanyahu nuevos despliegues militares para proteger a Israel de Irán. Era ya el 2 de agosto. Sí, fijaos. Pasa todo lo que pasa. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Pues lo de siempre, proteger a Israel y en este caso, muy concretamente, de Irán. Biden también dice que el asesinato de, de Jania no ayuda a alcanzar una tregua en Gaza. El presidente estadounidense asegura estar muy preocupado por la actual situación en Oriente Medio. Francia insta a sus ciudadanos a abandonar Irán lo antes posible. Bueno, va pintando mal por todos lados. ¿eh? Biden amenazó a Netanyahu con dejarlo sin ayuda si sigue la escalada. Además, el presidente estadounidense criticó el asesinato del líder del buró político de Hamas. ¿Sucederá esto? ¿Que los van a dejar sin ayuda en algún momento? En fin, ya lo veremos. Pero mientras apoyan, reportan ataque israelí contra un aeropuerto sirio. Y todo esto cerca de la frontera con el Líbano. El Líbano la cuestión que está a punto de reventar. Israel arremete contra Turquía y pone las tensiones al máximo. No se puede lograr la paz matando a negociadores y amenazando a diplomáticos, respondió el portavoz de la Cancillería turca Onku Ketseli. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, autorizó este viernes a los funcionarios de su Cancillería para convocar al embajador adjunto de Turquía en el país hebreo para una severa reprimenda, debido a que la embajada turca arrió a media hasta su bandera en el marco del luto nacional por Ismail Hanilla, el asesinado líder de Hamas. El Estado de Israel no tolerará expresiones de duelo. Por un asesino como Ismail Janilla, que dirigió a Hamas en la Comisión de las Atrocidades del 7 de octubre y rezó con sus asociados para desear éxito a los asesinos mientras veía las horribles imágenes por televisión, escribió el jefe de la diplomacia israelí en su cuenta de X. La jornada anterior, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció que el 2 de agosto se declaraba día de luto nacional por el abatido líder del movimiento palestino. Recuerdo con piedad a Ismail Janilla y a todos los palestinos fallecidos. En mi nombre y en el de mi nación expreso mis condolencias al pueblo palestino, comunicó el mandatario. En ese contexto, Katz dijo que si los empleados de la representación turca querían guardar luto, deberían irse a Turquía y guardar luto junto a su amo, Erdogan, que abraza a la organización terrorista Hamas y apoya sus actos de asesinato y terror. Ya veis que la tensión entre Turquía e Israel... Está en un punto más que excelso ya, y excelso para nada bueno. Horas después, el canciller hizo una segunda publicación en la que afirmó que Erdogan convierte a su país en una dictadura debido a su apoyo a los asesinos y violadores. Erdogan está tomando un Estado turco con capacidades científicas, culturales, tecnológicas y económicas y destruyéndolo, erosionando el legado de Kemal Atatürk, que construyó una Turquía progresista y próspera. Esperemos días mejores, tuiteó Katz. Por su parte, el ministro de Exteriores turco, Akan Fidan, respondió a su par israelí calificando como un estado de enfermedad el que Katz someta constantemente a Turquía y al propio Erdogan a sus delirios personales, en lugar de cumplir sus obligaciones como canciller. Esta persona, cuya presencia en el gabinete consiste en una obsesión por la calumnia y la mentira, es el monumento a la desfachatez y el descaro del gobierno genocida del primer ministro israel Benjamín Netanyahu, aseveró Fidan. También el vocero del organismo diplomático turco, Onku Kezeli, comentó las declaraciones de Israel Katz contra Turquía. No se puede lograr la paz matando a negociadores y amenazando a diplomáticos, escribieron en una publicación. Pues si ya lo veis que la tensión es máxima y desde luego no augura nada, pero nada bueno. Noticia ya del 3 de agosto. Estados Unidos enviará refuerzos militares a Oriente Medio. La medida busca apoyar a Israel frente a las amenazas de Irán y los grupos que Teherán respalda. Y ha enviado portaaviones, etcétera, etcétera. Reportan que Hezbollah podría atacar objetivos más amplios y profundos en Israel. Un ataque aéreo realizado el martes por el país hebreo en Beirut acabó con la vida de uno de los principales comandantes del movimiento chií libanés, Fuad Shukr y de al menos cinco civiles. Y por tanto, estas son declaraciones en consecuencia de todo lo que está pasando últimamente. Pueden llegar a atacar objetivos más amplios y profundos dentro de Israel. El Mossad reclutó agentes de seguridad iraníes para matar al líder de Hamas. Esto es una humillación para Irán y una enorme violación de la seguridad, comentó un funcionario del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. O sea que parece ser que de algún modo pagaron, sobornaron, no sé qué hicieron, para que los propios agentes de seguridad iraníes trabajaran para el Mossad. Impresionante, ¿eh? los juegos de espías parecen de película, pero por lo que dicen parece ser una realidad. De hecho, dicen que Irán ya ha detenido a un montón de gente que tiene que ver con esto. Israel mata en el Líbano a un terrorista central del frente sur de Hezbollah. Es un no parar, ¿eh? ya veis que esto es uno tras otro. Israel arresta al imán de la mezquita de Al-Aqsa por elogiar a Hanilla. Imágenes difundidas en las redes sociales muestran a gente coreando alá es grande y con sangre redimiremos al mártir durante una oración celebrada el viernes. Sí, precisamente el imán de la mezquita de Al-Aqsa, el de la explanada de las mezquitas o dicho por otros, el Monte del Templo. 10 muertos en un bombardeo israelí contra una escuela en Gaza. También era de este 3 de agosto. Estados Unidos y Reino Unido piden a sus ciudadanos que salgan del Líbano sin demora. Cuando empiezan a decir que la gente se vaya de un lugar, mala señal, ¿eh? Masivo ataque con misiles contra Israel desde el Líbano. Unos 50 misiles fueron disparados desde el sur del Líbano hacia Alta Galilea, según el canal 14 de la televisión israelí. Dice que prácticamente todos fueron interceptados y algunos cayeron en lugares deshabitados y solo uno llegó a afectar a algo. Bueno, estos son los datos que están dando, pero ya veis que esto ya no va a parar. Y Canadá pide a sus ciudadanos que eviten viajar a Israel. ¿Por qué será? Ya noticia de este 4 de agosto. Revelan qué día puede Irán atacar a Israel. Paralelamente, se reporta que el general Michael Eric Kurila, el comandante estadounidense responsable de Oriente Medio, ha llegado a la región. Y cuando esto sucede, quiere decir que probablemente conflicto. ¿Y cuándo creen que puede suceder esto? Previamente Sky News Arabia, que citaba fuentes de la inteligencia occidental, informó que el posible ataque iraní podría tener lugar el 12 o 13 de agosto, cuando en el país hebreo se conmemora el día más triste del calendario judío, el llamado Chia Baf, que recuerda, entre otras cosas, la destrucción del primer y del segundo templo de Jerusalén. Se enfatiza que Hezbollah también puede unirse a los ataques, ya que prometió vengarse por el asesinato de uno de los principales comandantes del movimiento chií libanés Fuachur. En fin, esta es la última noticia que os mostramos. Era de hoy mismo, día 4 de agosto. Y a partir de ahora, todo lo que vaya aconteciendo, a menos que sea algo ya muy, muy concreto, lo pondremos en el apartado de noticias para Israel en general. Ya no bajo este tema, esta serie de conferencias que hemos tenido, estas ocho partes, en las cuales hemos querido mostrar no solo esto. Lo que está pasando día a día y que cada vez va peor, sino todo ese trasfondo que hay que tantas veces no se muestra del porqué de esa guerra. Y aún hay algo que habíamos mostrado un tiempo antes y no habíamos mostrado aquí, ni hemos mostrado ni vamos a mostrar de momento hasta que no acontezca algo y que tiene que ver con la vaca lazana, ese sacrificio de esa vaca para purificar al pueblo, a la esplanada de las mezquitas o monte del templo y poder, cuando puedan, levantar el tercer templo de Jerusalén. En fin, vaya, vaya, vaya. Toda una situación que desde luego sigue marcando el cumplimiento profético para el fin de los tiempos. Y la gente debería conocer lo que va a pasar a partir de ahora, y tantas veces lo hemos expresado y expuesto a nivel profético, y si vemos que todo va pasando tal cual la profecía anunciaba, no podemos esperar otra cosa que el resto de profecías también se cumplan. Y por eso debemos conocerlas y prepararnos. Y avisar al mundo para que sepa que realmente las cosas sí se van a complicar muchísimo, muchísimo. Pero son las señales del pronto regreso de Cristo. Maranata 2031. Dios os bendiga.